Hola amigas, ¿cómo se encuentran? En este tutorial les voy a recordar que trabajamos este canesú ya hace algunos meses. Yo he comprado la tela que les comenté, compré algodón, compré medio metro para cada uno de los canesú. Este es el color rosa, compré también medio metro con las florecitas en color rosa. Le compré tela con cenefa, medio metro para cada uno. Estos canesú son para niñas de 4 a 5 años, aunque ustedes les pueden disminuir si lo quieren hacer para una niña más pequeña, o también le pueden ustedes aumentar si lo quieren hacer para una niña más grande. Se le va a aumentar de 5 cadenas en 5, o se le va a disminuir 5 cadenas por lado. Aquí es donde tenemos lo que es la parte del cuello cuando iniciamos. Yo les voy a dejar aquí en la parte de arriba, aquí les voy a dejar el enlace de cómo se teje. Este canesú tiene de medida, en cada lado tiene 13 centímetros. Es hilo cristal, puede variar dependiendo el material que usen. Tiene 13 centímetros de lado. En cada lado dejamos ponemos 37 puntos altos, dejando 2 cadenas para la esquina. En total yo lo inicié con 156 puntos altos. Todo eso lo encuentran en el video de cómo tejer el canesú de florecitas para niña de 4 a 5 años. De igual manera yo les dejo el enlace como les comento. Otra cosa, de alto tiene 15 centímetros de aquí de la parte donde yo dejé lo que es para el brazo, tiene 15 centímetros. Si ustedes le dan más vueltas, para una niña más grande, pues les va a quedar más grandecita esta parte. Yo al final acabé con una vuelta en puras onditas. Dejé estas onditas así para que quedara como un olancito. No las pisé con la máquina. Estas las cosí a máquina. Pero ustedes si no tienen lo pueden coser a mano con una aguja con el mismo color del hilo, o le pueden poner el color de la tela si combina con la parte del canesú. Miren chicas, aquí les muestro, yo compré medio metro, pero como yo no sé nada de telas, al momento de comprarla únicamente me quedó lo que es la cenefa, que es esta orilla que tiene la tela con flores, únicamente me quedó en la parte de enfrente. Y aquí en la parte de atrás me quedó así lisa. Para poder hacer eso, tuve que cortar la tela y hacerle costura de cada lado. Aquí tengo la costura de este lado para que la parte de arriba que viene así en pura florecita, la parte de arriba utilizarla para la parte de atrás. Vamos acá de este lado también tengo la otra costura. Entonces, si ustedes quieren que les quede la cenefa de enfrente y en la parte de atrás, deberán comprar un metro. Yo como no sé mucho de telas y la señorita que me atendió tampoco, yo le comenté que si me alcanzaba con medio metro para este vestidito, que yo quería cenefa en las dos partes, todo completo, me dijo que con medio metro estaba bien y no queda así. Entonces tienen que comprar un metro si quieren cenefa. Y si no, pues únicamente le dejan la cenefa enfrente. Igual se ve bonito.
Miren, así quedaría sin cenefa. Y al recogido ustedes se lo hacen al gusto, como ustedes quieran. Lo que tiene de largo, vamos a medírselo. Lo que tiene de largo la faldita. Bueno, aquí tenemos de largo, tiene 44 centímetros. Recuerden que todavía cortamos un poco, hicimos dobladillo. Entonces, lo que tendría el vestidito de largo desde la parte del hombro hasta abajo serían aproximadamente, son 60 centímetros. Esto es lo que tiene de largo. Ahora, yo tengo aquí la otra, el otro canesú, que es este. A este no le puse florecitas. Tengo también la pieza ya cosida, el otro medio metro. Este lo compré con flores rosas. Quería más pequeñas, pero no tenía. Entonces lo que vamos a hacer es coserle el canesú a esta parte. Ustedes le van a hacer el recogido. Si aquí, por ejemplo, el canesú, bueno, el canesú estira un poquito, pero ustedes de preferencia no lo estiren y mejor vayan haciéndole un poquito de recogido a la tela. Lo meten un poquito abajo de la costura para que no se vea la costura. Y aquí donde tenemos la última vuelta, que fue de pilares, aquí es donde vamos a pasar la máquina. O bien le van a hacer la costura con aguja. Vamos a poner nuestra pieza que nos quede muy bien donde está la costura, en la parte donde tenemos nuestra sisa. Y ahí empezaremos a coser. Lo tenemos que meter de lado y lado. Si ustedes quieren, lo pueden hilvanar o le pueden poner unos seguritos con alfileres. Ustedes lo pueden hilvanarlo para que les sea más fácil. Bueno, este solamente es un ejemplo de cómo tenemos que poner y empezar a coser donde esté la costura aquí al lado, donde tengo la sisa. Vieron que se le hizo un poquito más de recogido y también aquí en la parte de este lado. Entonces empezamos a coser. Yo le puse a mi aguja, una aguja normal. Le puse hilo del mismo color. Entonces pondremos nuestro canesú donde esté la costura y empezaremos a coser. Voy a meter el hilo por la parte de abajo del estambre para que el nudito nos quede escondido aquí. Entonces, iremos así cosiendo. Ustedes ya lo van a tener hilvanado para que no vaya a ser que les falte tela. Entonces, ustedes van a coser donde tenemos los puntos altos. Yo hago una puntadita así. Vuelvo a regresar. Si tienen máquina, mucho mejor. Tienen que tapar lo que es la costura, pero sin pisar la ondita que le trabajamos.
no jalen mucho para que no se distinga la puntada. No se distinga la puntada sobre los pilares que ya están. Vamos a ir cosiendo así. Llevo un poquito más, vamos a meter un poquito más para que no, aquí me está quedando la segunda costura, un poquito a la vista, aunque va a llevar las onditas tapando, lo mejor es que quede todo hasta adentro. Ya estoy por terminar, aquí fue donde empecé y continúo metiendo bien la costura. No soy muy buena cosiendo, la verdad. Traten de darle las puntadas pequeñas y de ir revisando para que no les falte o les vaya a sobrar demasiada falda. Recuerden que es un metro si la quieren con cenefa en la parte de abajo, su faldita, y es medio metro si la quieren sin cenefa o que únicamente le pongan cenefa en la parte de enfrente. Yo el día que fui no había mucha variedad de telas, fueron las únicas que encontré. Yo quería con florecitas más pequeñas, pero tuve que comprar estas. Bueno, voy a revisar aquí, no se me vaya a estar quedando la costura por fuera. Miren, aquí me quedó muy bien. Aquí me quedó muy bien. Ahora aquí ya estoy por finalizar. Hay que tapar bien. Los pedacitos de tela que se asomen por la parte de aquí de las manguitas, ustedes se las pueden cortar. Así es como nos queda ya cosidito. Todo lo cosí a mano. Este es el recogido que le queda. Obviamente, como es algodón, el algodón se arruga muy fácil. Ya con las lavadas va quedando un poquito mejor. Miren, aquí los solancitos, estos que son como onditas, no deben de quedar cosidas. ¿Sí? Cualquiera de los canesú que yo he subido a mi canal, ustedes le pueden hacer así, una linda batita. Le pueden ustedes agregar unas mariposas que yo trabajé en el canal también. Le pueden agregar las florecitas del otro canesú, como ustedes más les guste. Voy a traer la otra batita. Las dos batitas son de la misma talla. Espero que les guste. Es algo muy sencillito, únicamente yo las estaba guardando porque les recordé, yo en ese video les comenté que yo les iba a trabajar la faldita para tenerlas ya listas. Otro comentario que quiero hacerles es que en todos los videos, igual que este, donde trabajamos el canesú, yo les comparto de qué manera ustedes pueden hacerla más grande o más pequeña.
Todas las indicaciones están en los videos, porque hoy me llegó un mensaje de que no respondo las preguntas. Yo trato de responder todas las preguntas que ustedes me dejan en el canal, pero son muchas, a veces no me llegan todas las notificaciones y me es imposible contestarlas. Les pido disculpas de antemano, pero no lo hago a propósito. Yo, por mí fuera, yo les contestara todo. En el vestidito también de piñas, en el vestidito de abaniquitos, uno de una niña que subí ya hace como 2 años, también está ahí lo que es el número de motivos que tienen que agregarle, si ustedes lo quieren hacer más grande o más pequeñito para una bebé de 1 añito. Creo esa batita es de 2 a 3 añitos. Ahí en el video yo les indico, creo que son dos partes, parte 1 y parte 2 de esa batita. En el mismo video yo les indico y les he contestado a muchas señoras en estos 2 años que yo las subí, les he contestado cómo deben de subirle, cuál es el múltiplo de la puntada, para que con eso ustedes hagan el tamaño del cuello de la bebé, la cantidad de abanicos que se trabajan para la parte de abajo, ustedes tienen que irla midiendo hasta que tengan el tamañito de su manga. Para la personita que sea, sea niña o sea una persona adulta, porque yo les podría dar un punto exacto. Por ejemplo, esa la trabajé con Omega del número 6, creo fue, o Hilaza de la abuela, que también es del número 6, viene siendo el mismo grosor. Entonces, si yo les doy otra cantidad de puntos y ustedes la trabajan con hilo cristal, o la llegaran a trabajar con el hilo de cono, que es del número 10, del 20, me parece, que es muy delgadito, pues les va a quedar como para una muñeca. Entonces las indicaciones están en el video. Casi en todas las blusas que subo también les doy indicaciones si la quieren hacer en vestido, si la quieren hacer talla chica, mediana o grande. Trato de darle las indicaciones, pero siempre recuerden que cada una de nosotros tejemos diferente y usamos materiales diferentes. Yo les agradezco mucho su atención y que me dejen los mensajes. Trataré de contestarle más. No todos los mensajes me llegan. Algunos se van como archivados y no me llegan en el video que subo, por ejemplo. Y a veces los leo y ya tienen como 5 meses que me llegó. No entiendo por qué me llega la notificación tan tarde. Bueno, amigas, es todo. Espero que les guste este sencillo video de cómo hacerle su faldita a cualquier canesú que ustedes tengan. Recuerden, en la parte de aquí arriba, ahí les voy a dejar el enlace de cómo tejer este canesú. También les voy a dejar otro canesú, el enlace de otro canesú, que es muy sencillito. También con ese hice un vestidito que se llama Teresita. Vestido Teresita, y hice uno de piñas en color blanco. También, aumentando el canesú, les puede quedar para ustedes, para una niña de 4, 6, 8, 10, 12 años, solamente trabajando y aumentándole en la parte del cuello. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.